let me light your candle, cause the mama, I'm sure all the hand and I just around. 48 pasados de las 9 desde la Villa de Merlo, de Merlo, nos vamos a Villa Mercedes, agarramos las 55 y llegamos rápidamente así a Villa Mercedes. ¿Qué tal, Angie Arenas? ¿Cómo va? ¿Cómo está, Sergio? Acá estamos. Buen camino de semana. De una hermosa mañana. Bueno, ¿cómo está, Mercedes? ¿Está lindo? ¿Está agradable? Sí, está agradable, un sol lindo. Bien. No está, se nota que no va a hacer ese calor de... Uh-huh. Previo verano, uh-huh. Como que ya se adelanta, no, todavía no. Hay que ser paciente. Lo que sí está lindo, ¿no? Va a estar linda la previa al Día del Estudiante, que hay muchísima expectativa. Mercedes también va a ser parte de todo ello. Así que, bueno, nada, de sí, para bienes. Genial todo lo que está armando la Secretaría de la Juventud. Ustedes lo van a festejar el 21 también. Claro, claro, sí, ya tenemos el artista confirmado, así que bueno. ¿Ustedes tienen a quién allí en Mercedes, por ejemplo? Creo que está el villano. Muy bien, y va a ser el mismo 21, va a ser en simultáneo. Sí, creo que sí. Sí, no, sí. Pero sí. Antes, sí. Déjame contarte que ahí en la ciudad, digamos, el corazón de Villa Mercedes, sí. Ya está instalado todo lo que la estructura de carpas. Y da como un anticipo de lo que va a ser. ¿Recuerdan la nota que hicimos la semana pasada con Elías Bogarín, sí, contando sobre la Expo al futuro? Sí, sí. Se viene terrible Expo, así que a todas las personas que están ya terminando su ciclo secundario, les recomiendo que se lleguen a Villa Mercedes estos dos días para poder aprovechar y conocer toda la oferta educativa que tenemos en nuestra provincia, que es muchísima, uh-huh. De nivel terciario y universitario. Ya no hace falta irse tanto a otras provincias. Claro, tal cual, sí. Uh-huh. Más ahora teniendo en cuenta toda esta situación económica, no es un impedimento no poder seguir estudiando porque tenés las carreras acá nomás. Uh-huh. Aparte tenemos esta posibilidad de la virtualidad, que también todas las viviendas, tenemos Villa Mercedes y San Luis, o San Luis, toda la provincia, es una de las provincias con mayor conectividad del país. Uh-huh. Entonces, todas las personas podemos tener el acceso a seguir formándonos en una carrera a través de esta propuesta de la ULP. Bien, fue un éxito la media maratón. La verdad que sí, muchísimos participantes de todas las categorías. Estamos hablando que se dio en lo que se vivió en La Pedrera. En La Pedrera, ayer domingo, muy tempranito, desde las 8:30 de la mañana, más o menos comenzaron las diferentes categorías. Los 21 kilómetros lo tuvo como ganador a Molina. Uh-huh. Pero dentro de todos los participantes, nosotros estuvimos hablando con Sebastián Robledo, uh-huh, que es uno de los participantes que corrió con la handbike. Sí. Sebastián Robledo es un atleta... con una discapacidad, se moviliza en sillas de ruedas, y no solo que salió primero a hacer en su categoría, sino que además va a ser o fue elegido para representarnos en parabádminton en Tokio, Japón. Así bien, que bueno, habíamos estado hablando con él, bueno, tuvimos un inconveniente técnico de la nota, pero está bueno dar a conocer esta situación de Sebastián, uh-huh, porque está buscando sponsor, más allá de la ayuda que pueda llegar a tener de parte del Estado o del gobierno, uh-huh, es necesario también el apoyo del privado a través de sponsor, así que bueno, recomiendo que busquen a Sebastián Robledo, que lo busquen en sus redes, que busquen su carrera, que es muy reciente, pero muy prometedora. Bien. Es la primera vez que se va a llevar a un atleta concisa para esta competencia. Uh-huh. Y aparte, bueno, nos va a representar a nivel mundial. Bien, claro, ni más ni menos. De Villa Mercedes al mundo. Ah.
¿Cómo? Ni más ni menos, digo, que nos representa. Tal cual, tal cual. Así que bueno, hay que apoyar a nuestras atletas, más Seba, que tiene como una historia, digamos, para destacar, una historia muy valorable de ejemplo, de cómo se puede sobreponer de una situación negativa. Él queda en silla de ruedas por un accidente, y bueno, después de entender esta nueva forma de vivir, que bueno, no fue de nada agradable, obviamente, el deporte es lo que lo salva. Bien. Y eso, bueno, él lo vive repitiendo. El deporte lo salvó. Bien. Así que, bueno, recomiendo a la gente que lo busque, a Sebastián Robledo, que conozca su carrera deportiva y que es muy prometedor. Bien. Nos contaba que para correr los 21 kilómetros tuvo una hora de preparación en el circuito de La Pedrera. Bueno, ni más ni una hora de preparación, bien. Claro, con una hora previa pudo lograr una hora y 12 minutos en 21 kilómetros. La primera vez que corría, porque esta bicicleta era de otro deportista destacado, que es Sergio Barreda, muy conocido, maratonista, que participa siempre en su handbike. Bien. Bueno, interesante lo que ha sido entonces en La Pedrera el fin de semana. Angie, bueno, la verdad, para seguir disfrutando y todo lo que viene para Villa Mercedes en los próximos días y ya anticipándonos a la llegada de la primavera. ¿Cómo se nos fue el año? Tremendo cómo se nos ha pasado, ¿no? Y después sí, me gustaría preguntarte para otra próxima ocasión, en lo político tiene que ver con esto de lo que ha pasado el fin de semana con el radicalismo. Me imagino que Bonino y todos ellos están muy contentos y muy felices y que, bueno, van a terminar firmando finalmente la alianza con Poggi. Pero bueno, será tema para... Sí, me imagino, deben estar chochos, Ceballos más que todo. Bueno, está bien. No, pero Bonino estaba apoyando esa jugada, ¿eh? Y lo que pasa es que, bueno, ellos ven como por ahí la continuidad de su espacio. A ver, hay que ser sincero, no viene haciendo un trabajo... político, el radicalismo como tal, sino que ha sido a través de estos frentes. Bien. Que terminan destacándose otras personas de otros sectores políticos y no el radical nato, ¿no? El que viene de la Franja Morada, y bueno, de la Colmena, digamos, de todos estos espacios de militancia que tiene el radicalismo. Y están perdiendo protagonismo, hay que decirlo. Bien, bueno, vamos a ver qué papel juega la UNBIME ahí. La UNBIME va a jugar un papel importante, me parece. Seguramente, ya viene jugando papel importante. La Universidad Nacional de San Luis, porque Moriñigo es uno de los responsables también y nexos o mediadores para que Álvarez Pinto se transforme en el nuevo presidente de la UCR. Digo, muchos que están calladitos, ¿viste? Pero han jugado de atrás, digamos, de una manera estratégica, podría decirse o no, pero digo, esto es lo que pasa hoy con el radicalismo y que se va a terminar entregando una vez más lo que va a ser la alianza con el pollismo, ¿no? Así que bueno, pero sí, lo de Ceballos, un tema aparte, habrá que ver qué van a hacer, qué van a decidir. Ceballos, digo, querían ir por fuera y querían ir a la interna, pero bueno, habrá que esperar. Angie, el agradecimiento para vos y buena semana y el saludo a todos los mercedinos y mercedinas. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, que tengan una buena jornada. Muchas gracias.